Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos, ya sabéis, Silent Hill Origins. Lo estamos jugando dentro de nuestra sección serie de terror. Estamos aquí en la puerta del sanatorio. Cedar Cruz se llamaba el sanatorio. En el capítulo anterior encontramos, bueno, lo vais a ver por aquí, objetos, mira que aparece por aquí, efectivamente, entrada al teatro Artaud. Y aparece también la llave del Lumberjack, ¿vale? Que si la examinamos pone una llave de hierro pesada, la etiqueta pone Lumberjack. Muy bien, pues tenemos que irnos de aquí y dirigirnos al Lumberjack, porque según el mapa, vale, Lumberjack está ahí. Con lo cual, de donde estamos, tenemos que ir por ahí, dar toda la vuelta, volver a pasar por la carnicería e ir hacia el Lumberjack. Y desde ahí, por aquí, el teatro debería estar. Mira, Artaud Theater. El teatro de Artaud está por ahí. Así que, de momento, todo recto hasta la salida de este recinto. No sé si ponerme a explorar, porque a lo mejor encontramos, sobre todo, objetos de curación, ¿eh? Que andamos muy chungos, ¿eh? A ver. Sí, voy a dar una pequeña exploración por aquí, por si hubiera algún objeto curativo. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Es que no sé si se habrán, ¿cómo decirlo?, repuesto los objetos que encontramos por la calle. Venga. Aquí de luego tiene pinta de que no hay nada, ¿vale? Así que de esta zona del sanatorio tenemos que irnos. Eso lo tenemos muy claro. Pasando del perro, que lo único que hace es comernos un montón de munición. Vale, eso lo tenía ya explorado. Voy a, no sé, echar un vistacillo por encima, por si hubiera algo, pero tiene pinta de que no. A ver el coche este. Aquí no hay nada. Nada por ahí. No tiene pinta de que se hayan repuesto los objetos, ¿eh? Los que encontramos por aquí. Bueno, pues todo recto, ¿no? Sí, por aquí, por esta avenida. Voy a ir andando por las aceras, que me permite ver si hay algún objeto por ahí a la vista. A ver, por aquí hay algo interesante. Desde este punto, nada, todo recto. Hay que tirar todo recto hasta la carnicería y no hay nada tampoco. El caso es que, mira, me muestra por allí. O sea, la cámara cambia ahí. Curioso. Aquí tampoco hay nada. Vale, esta es la parte trasera de la carnicería, ¿no? Pues, no, no es esta la parte trasera de la carnicería. Otra vez, hijo, recupera. Bueno, aquí ya lo cogimos todo también. No, sí, aquí nos dice que no hay mapa. Vale, mira, ahí hay algo. ¿Qué es eso? Alguien ha escrito en la cofia, socorro. ¿Socorro? Venga, vamos a seguir. ¿Socorro? Anda, mira. La han destripado y la han abierto un canal. Sí, no hay nada más. Vale. Muy bien, pues nuestro amigo el carnicero. Oh. Otro perro de estos pesados. Y yo lo que tengo que hacer ahora es dirigirme al Lumberjack. Por aquí. Vamos, corre un poquito, hombre, Travis, hijo. Le vamos a tener que echar una poción de esta de, para que corra un poco. Tengo tres, venga. Venga, a correr como los galgos, ¿eh? Eso es.
Vale. Perfecto, por aquí. Ahí te llega, ¿no? Por aquí yo esto no sé si lo investigué, imagino que sí. Porque dediqué un buen puñado de tiempo a investigar toda esta zona. Efectivamente, no se han repuesto los objetos, ¿eh? Así que vamos a ir directo ya al lumberyard. De tiempo. Es por la otra calle. Vale. Ahí acordaros que cogimos una bebida curativa, pero ahora ya no hay nada. Bueno, pues el Lumberyard está muy cerquita. Voy a echar un vistazo por aquí primero, porque a ver si por aquí hubiera algo. Pues no. No te canses, venga. Entremos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Servido. A ver, a ver, a ver. Miramos bien todo. Mira. Martillo. Perfecto. Aquí no hay nada. Yo lo que necesito, ya digo, son objetos curativos, ¿eh? Me está indicando algo. Mira, vida saludable, muy bien. Si hay alguna más. Laberíntico es esto, ¿eh? Otro martillo. Nada por ahí. Vale, he salido a otra parte de la ciudad, ¿no? Vale, aquí sí puedo explorar esta zona. Vale. Mira, coches de policía. A ver, ¿tenéis algo vosotros? Ahí. ¿Qué es un perro lo que es? Sí. Muy pesado, por cierto. Le voy a pegar una escopetazo al perro. No, que era lo bueno para los perros. La llave inglesa era, ¿no? Dijimos. Y tengo una, creo. Vamos a ver. Necesito explorar esto. Vale, genial, ya me ha dado una hostia, macho. Lo que no quería, ¿eh? Mira el cabrón. Los perros. Bueno, ¿que me vas a matar o qué? ¡A la mierda, tío! Joder, la virgen, tío. ¿Cómo ponen, tío? Vámonos, tío. Quédate ahí, vete a hacer puñetas, tío. Es que... No hay día, ¿eh? No hay día que por no meterme en follones, macho... Mira, es que te voy a freír por sinvergüenza, hombre. Golfo. Vale, cometa la carta. Y ahora viene un pintamonas de esto. Bueno, pues el pintamonas. A ver, cuerpo a cuerpo. A ver qué le está por la cabeza al colega. ¿Dónde están? Mira, tengo un archivador ahí. Uf, será por armas. Será por armas, ¿eh? Pues venga, el archivador, lo vas a catar. Vale, genial. Genial, tío. ¿Cómo demonios me ha cogido? Es lo que digo yo. Bueno, pues tú, a ti te voy a enchufar el martillo. Toma. Un par de puños. ¿Caes? Caes, sin vergüenza. Eso es.
Hala, a volar. Bueno, a ver si puedo explorar ahora los coches de policía, porque esto parece que aquí tiene que haber algo bueno, ¿eh? A ver. Pues no, no hay nada. Aquí tampoco, tío. Cómo me ha engañado el juego, ¿eh? Me ha hecho partirme la cara con los perros. Los perros ya a partir de ahora armas de fuego, ¿eh? Vale, creo que por ahí puedo pasar, ¿no? Voy a equiparme... Venga, el visto últimamente. Voy a llevar alguna arma. No hay nada. Nada por ahí tampoco. Falta un trozo de la calle, tío. Es como poner los perros. Son los más difíciles con diferencia en este juego, ¿eh? Vale, aquí tiene que haber algo, tío. ¿Hay nada? No. Qué forma más estúpida de perder objetos curativos, ¿eh? De los perros. A ver. A ver, ya viene un idiota por ahí corriendo. Genial, no veo nada. Yo vivo. Ahora, hacer puñetas. Vale. Bueno, pues aquí no hay nada. He perdido un montón de tiempo explorando tal y no hay absolutamente nada. Vale, todo recto. Vale, y luego a la derecha. Otro perro, Glem. Pues eso. Morcilla, el perro de los narices. Mira. Estoy como para dejarme de vídeos por ahí. Esa puerta no sé si abrirá. No creo, ¿no? Pero vamos, perro que los morcillas, ¿eh? Hay que quedar, colega. No malgasto más munición en los perros, tío. Toma. Ahora. Escúpeme lo que quieras, ¿eh? Te quedas. Vale. Vamos a seguir. Buscar objetos curativos como sea, ¿eh? Hay que explorar esto. Vale, esta puerta, nada, ¿no? Vale, otro perro. Genial, tío. No he visto el perro, tío. Increíble, tío. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda, tío. De la mierda, perro, tío. No hay nada, ¿no? Es que no veo, tío. Luego la cámara me hace unos pirulones que flipas. Este me lo voy a cargar por sinvergüenza, tío. Hala. Ahí parecía que había un objeto, tío. Puñetera cámara ha cambiado el ángulo y ahí me ha enchufado porque no lo he visto venir. Cabrón, es el juego, ¿eh? A veces. Vale, ahí hay un cementerio. Ahora le echaremos un vistazo. Si es que me deja, porque esto está chapado. ¿Otro perro ahí? Morcillas al perro, tío. Y otro más. Mira, con un tiro de escopeta caen los perros. Y el de remate. Sangre, sangre, sangre. Al cementerio, ¿no? Bueno, también tengo esa calle por ahí. Mira, antes de nada, antes de meterme ahí, que tiene pinta de que por ahí tenemos que tirar, voy a mirar por aquí, a ver. Nada. A ver. Mira, 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 mira. Si es que hay que explorar, chicos. Vale, pues voy a dar la vuelta por el callejón. Parece que se puede. Por cierto, me voy a quitar la escopeta, pues no sé cuánta munición me queda. 21. No, 16 de escopeta. Tengo más de pistola. Vamos a cambiar. Voy a ponerme algún objeto de estos contundente. El cuchillo caliente. Esto tiene que cortar, que da gusto.
seguir explorando por las casas estas, porque en algunas hay, mira, mira, otro objeto por aquí, ¿ves? Si es que hay que explorar. Hay que explorar. Ahí no hay nada. Vale, estoy justo a la salida, ¿no? Bueno, vamos a seguir por esta acera. Un trastornado de estos. ¡Qué puntería tiene el condenado lanzando el capo, tío! Toma, estacazo, sin vergüenza. ¿Qué habrá? Sí, prefiero que me coja. Porque si no fallo en la pulsación de los botones, lo tengo ya contra la pared. Eso es. Cortando carne, sí señor. ¿Veis? El problema es que ha caído de tal manera que no le puedo matar. A ver. Fíjate los golpes que le he dado. Se hace puñetas ya, hombre. Pero remátale, Travis, hombre. Qué inútil, tío, con los remates, tío. Ya no hace falta ni que le remates, ya es que no se levanta tantas veces. Ojo, el cuchillo este corta muy bien, Mira, un callejón que da una taberna, según esto. Con munición de pistola. ¿Cómo ponen, los bichos aquí en este Silent Hill, A ver. Has fallado. Cae. Cae, sinvergüenza. A ver, remátale. Eso es. Hay veces que sí va a primeras y otras que no, tío, yo no sé. Bueno, venga, un perro también se suma a la fiesta, Vete a hacer puñetas. Perro es que no me ha gastado munición, tío. Escopeta, no me da la gana. A ver, aquí hay algo. ¿Qué es esto? A ver. Munición para la pistola. Cuidado que le voy a tener encima, El perro, no me la líes, cámara, no me la líes, No me la líes. Eso. Una vuelta, a ver este callejón. Ahí hay algo. ¿Viene? No me deja poner la cámara detrás. ¿Viene, no? Bueno, me da tiempo a pasar, yo creo. Sí. Vale. Muy bien. Pues sigamos, 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 sigamos por aquí, a ver. Se queda ahí a hacer puñetas el perro. Otro perro por ahí. Mira, viene el condenado. Qué golfo es. Nada por ahí. Bueno, pues ya está todo explorado. Yo creo que lo tengo todo explorado, ¿vale? Solo puedo entrar por el cementerio. Vale. Por aquí. A ver. La sangre, el resto de sangre nos lleva por aquí. Vamos a... Uf, estoy tiritando, Vamos a ponernos llave de tubo, a ver qué tal. Tiene pinta de que aguanta, Es que la cámara es muy puñetera. Vale, un perro. Es muy puñetera y no se sitúa muchas veces donde quiero que se sitúe. ¿Veis? Le estoy dando ahí, por ejemplo, que se ponga la espalda de Travis y no me hace ni puñetero caso. Claro, al final el perro me enchufa, tío. Mira, vete a la mierda, tío. El perro este me lo voy a quitar en medio, tío. Además, mira, veo ahí vida. Voy a utilizar la pistola. Con la escopeta eran dos disparos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco disparos. Rápido, antes de que se levante. Seis, carga. Se va a levantar. Mira el condenado, se levanta. Pero. Venga, tú también te apuntas a la fiesta, ¿no? Pues como me toquéis las narices, saco la escopeta. Despejo esto, pero rápido. Vale. Recargamos.
15, siendo uno nada más. ¿Vas a echarme el gap o no? Vale, genial, me cogió. Bueno. Mierda, me he equivocado, tío. A ver. Cupe, Cupe sin vergüenza. Venga, a ver. Rápido, remátale rápido. Vale. Perfecto. Vale. Coge ahí, mira, martillo. Yo es que cuando oigo el latido del corazón, me echo una, por si acaso. Para evitar problemas, ¿sabes? Venga, todo esto para arriba. Ah, suele ir la... Es un hotel esto, ¿no? ¿Qué es? Greenfield Apartment. Es un complejo de apartamentos. Vale. No hay mapa, vale. Muy bien. Vale, pero mira, aquí tengo munición de pistola a tope. Muy bien. Hay una lamparita, ¿me la puedo llevar? Sí, esto viene muy bien. Y esto es una tele. A ver, más objetos. Tostador. Un destornillador, me estoy... Eso es, haciendo... Equipando muy bien, ¿eh? Sangre, ¿y eso qué es? Esto es cuchilla. Un cuerpo. Un monstruo, alguien lo ha mutilado. Hay sangre por toda la habitación. Pues yo creo que, imagino que será nuestro amigo el carnicero famoso, ¿no? Alguien ha escrito la servilleta. Alguien ha hecho un agujero. Vete a casa, Travis. Vete a casa. Alguien ha hecho un agujero, ha dicho. Mira. Genial, botiquín. Vale. Un agujero. Vamos a seguir mirando cositas por aquí. Esto es... A ver. Ahí cambia la cámara, no hay nada. Creo que solo me puedo tirar por ahí. A ver, espera. Esto era el salón. Esto ya lo hemos explorado antes. Esta puerta. Y luego está la de entrada. Me he dejado algo aquí antes de tirarme por el agujero. La tele, no. No hay nada. Y la cocina tampoco, ¿no? No, yo he venido por esa puerta. Con lo cual, aquí si hay una puerta, me tiene que dejar. No hay ninguna puerta. Vale, pues me tengo que tirar por el agujero, ¿eh? No hay otra. Venga, salta. Vale, tenemos una silla. Vale, es el mismo edificio de apartamentos. No tenemos mapa, por cierto. ¿Esto qué es? Vale. El ascensor no viene. Vale. ¿Qué es eso? El buzón del apartamento 213 está saturado. Parece que llevan semanas sin recoger el correo. Semanas sin recoger el correo. Apartamento 213. Voy a apuntar a apartamento 213. Sí, porque me lo está indicando en color. A lo mejor es algún tipo de código, ¿eh? A ver. Aquí no había nada más, vale. Esto debe ser como una especie de cuarto de conserjería o algo así. A ver, aquí tampoco hay nada, ¿no? Vale. Parece atascada. Hemos salido de los apartamentos a otro lado. Ah, vale, ya estamos aquí en el teatro. ¿Ese ruido? Jugablemente el único pero que le veo al Greenfield Apartment. El único pero que le veo al juego es que muchas veces la cámara le das para que se sitúe detrás del personaje y no lo hace, macho. Y eso me da mucha rabia, tío. Que te deje la panorámica muy vendido, tío.
ver si por aquí hubiera algo interesante. Esto es. A ver si hay algo interesante por aquí. Mira, sí. Estoy pillando bastante munición de las armas de fuego. Así que creo que voy a tirar de ellas. ¿Qué ha dicho? ¿Munición de rifle? A ver. Escopeta. Botiquín. Munición de servicio. Una caja de bala de 9 milímetros. Calibre 22. Es para otro tipo de pistola o algo. Debe ser, a ver. Una pistola de calibre medio. Vale, o sea que hace más daño. Porque esta, a ver. Pistola de precisión, claro. Rifle de caza. Vale, bueno, pues. Pero conseguirla. Tanto el rifle como la pistola de calibre medio. Claro, por eso he notado que la pistola es un arma que aquí hace muy poco daño, la de precisión. Pues esto es la entrada al teatro, ¿no? A ver, sí, tickets por ahí. Vale, pero antes vamos a dar una vuelta por aquí. A ver, mira. De vida voy tiritando, ¿no? Bueno, pues como he cogido bastante, voy a echarme otra de estas. Para estar a tope. Ahí, curadito a tope. Vale. Me dice que no, no, que tengo que examinar el teatro. Bueno, vale, tenemos que examinar el teatro, pero. A ver, voy a mirar por aquí. Vale, no, que no me deja. Que no se la puedo hacer ni por un lado ni por otro. A ver. En primer lugar, debo examinar el teatro. Vale, ahí seguramente pueda entrar, ¿vale? O sea que sí o sí vamos al teatro. ¿Qué dice? Hay una pequeña ranura para las entradas. Vale, el problema es que no tengo entradas. Está cerrado. A ver, espérate un momento. Sí, tenía entrada. Entrada del, sí, del Teatro Artau. Vale, vamos a usarla aquí. Un ruido que venía de la puerta principal. Sonaba como si, si se abriera. Había que depositar la entrada. Vale, estamos en el teatro. ¿Qué esperamos encontrar aquí? Bueno, parece atascada y no puedo abrir la puerta. Mapa del Teatro Artau. Bueno, auditorio, escenario, backstage, almacenes, ¿qué pone ahí? Curtain, control, curtain, no sé si será el control de la cortina, a lo mejor. Lobby, cloak room. Bueno, mucho por explorar, ¿eh? Aquí. Vale, me dice que no quiero irme. Vale. Bueno, pues a ver, cabina de teléfono. No creo que sea nada. De hecho, me las ignora completamente. Puerta atascada, ahí tenemos para guardar. Buena señal. Puerta atascada, genial. Vale, esa puerta ha mirado ahí de reojo Travis. Algo habrá que hacer. Hay nada, mira, llave inglesa. Y una bebida, ¿no? Bien. Y puerta de escalera. Vale. Pues por ahora el único sitio por donde puedo entrar es la puerta principal o subir por la escalera para arriba. Vamos a ver si por la puerta principal queda acceso al escenario. Sí, aquí puedo entrar. Muy bien. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí, amigos? Vale, ahí no hace nada. Teatro. A ver, algún tipo de función. ¿Algún tipo de función especial? Venga, continuemos. What are you doing in here, Lisa? Sorry if I scared you. I thought I was the only one in here. It's dangerous. Dangerous? You're kidding. The door was open, so I let myself in. I just love the theater, Travis. I want to be an actress. But Mom was a nurse and her mom was a nurse, so I'm going to be a nurse. I've got what it takes, though. I can't stop thinking about you, Travis. I want you. You're all I think about. Let's get the hell out of this crazy town.
Ranar, the two of us, we could be so good together. See? I could be a star! Yeah. Well, see you around. Peculiar, Lisa, peculiar. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí, amigos? Una escalera que da acceso a dónde. Al Curtain Control, eso. Y otro almacén. Venga, vamos por aquí, ya que estamos. Mira, mira, mira lo que tenemos aquí. Vale, nada por ahí. Vale, puerta atascada. Vale, por ahí no puedo pasar. Vale, ¿qué demonios es esto? A ver, te has quedado mirando algo ahí, Travis. Ah, la máquina de escribir. No hay nada en la estantería que pueda usar. Vale, algo bloquea la puerta. A ver, ¿qué demonios? Una marioneta, parece que alguien está reparándola. Ah, vale. A ver. No mueve la cabeza nuestro amigo Travis. Por aquí. He ido a salir. Ah, mira, entra por ahí. Vale, tiene el escenario entonces, ¿no? Sí. Beseech you, father. Hence, hang not on my garments. Sir, have pity. I'll be his surety. Silence. One word more shall make me chide thee, if not hate thee. What? An advocate for an impostor? Hush. How thick is there is no more such. You okay, Tony? Yes. Yes. Fine. Just a headache. A damned nosebleed. You mind if we stop for a moment? Madera puntiaguda. Muy bien. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ahí hay algo clavado. Es un cuchillo, ¿no? Cuchillo de cocina. Vale. Para la pistola de servicio. De servicio, ¿eh? Nada útil en el escritorio. Pesar de hierro. Pesar de hierro. A ver. Anda, las pesas de hierro es un objeto cuerpo a cuerpo. Pff, al que qué hace con la pesa. Será por martillos y cosas que tengo, ¿eh? Pff. ¿Dónde está? Qué bueno. Pesas de hierro, tío. Se usan para fijar los decorados y otros materiales teatrales. Pesan mucho. Puf, al que enchufe con esto. Ahí hay una nota y un interruptor. Al interruptor no le llega electricidad. No pasa nada. Vale, parece que por ahí no hay nada más. Yo he entrado. Vale, sí, ahí hay que hacer algo. Eso lo tengo claro. Vale, esta puerta. He salido. Ajá. Vale. ¿Qué hay por aquí? Mira, estoy cogiendo un montón de objetos cuerpo a cuerpo. ¿Puedo abrirla? No, está cerrada desde el otro lado. Vale, a esa tendré que bajar por ahí. Vale, muy bien. Aquí parece que no hay nada más, ¿no? ¿Qué dice esto? A ver, no dice nada. Y la parte trasera. A lo mejor puedo abrir. Vamos a revisar por aquí. ¿Qué me dices, tío? ¿Se mueven las marionetas, tío? Bueno, pues vamos a darle calor a la marioneta con esta misma. Seis disparos, ¿eh? Vale. Ya no hay más, ¿no? Bien, bebida saludable. Me he recuperado bastante en el tema de objetos curativos, ¿eh? Vale, tengo... Men's Dressing Room. Sí, como el vestidor de hombres.
Vamos a ver qué hay en el vestidor de hombres. A ver, por aquí hay una especie de botes, no detecta nada. Vale, y ahí tampoco. Vale, pues bueno, vamos a ir mirando. La katana, genial. Cajas de pizza, maquillaje seco. Es todo lo que veo. Aquí hay una nota. Jack dice que el pueblo se asienta sobre un antiguo suelo espiritual. Espero que nos bendiga. Prospero, chamán. Plumas, humo, magia totémica. Ariel, espíritu del aire. Vuelo, proyección, marionetas. Calibán, espíritu del búfalo. Pieles, más actuación de Berkofian. A cuatro patas, pobre actor. No he entendido nada. Vale, ahí tenemos un espejo para ir al otro lado, pero todavía no voy a ir al otro lado. Tengo que explorar todo. ¿Qué dice? Trajes de... Trajes para la obra. Sí, este es el vestuario de hombre, vamos. Dice baño. Algo bloquea la puerta. No puedo pasar. Muy bien, pues desde aquí... vamos al backstage. A ver si me deja entrar por aquí. No, puerta atascada. Con lo cual... Al vestido de mujeres. A ver... Mira, una tele, genial. A ver... Aquí tenemos dos. Mira, a ver si puedo entrar al backstage. Atascada. Esto bloquea la puerta. A ver, sigamos mirando, a ver. Puerta bloqueada. Suena la radio, ¿eh? Atentos. ¿Qué es ese ruido? ¿Es una marioneta de esas? A ver. Sí. Vale, espérate. Vamos a ahorrar munición. Vamos a equiparnos un martillo. Que si no somos muy rápidos rematándoles, pasa lo que ha pasado ahora. Al final te voy a rematar a puños. Vale. Estos bichos son mejor con la pistola, porque aquí pierdes un montón. Y algún golpe te da. Es que no le remato, tío. Claro, es que hay que ponerse justo en la zona donde tiene que ser rematado el bicho. Al final lo he matado a golpes, sin rematarlo. Vale. Vale, tenemos varias puertas. Oficina del director, oficina de publicidad... Vale, pues venga. Oficina del director. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? El tótem solar. Vale, teníamos un texto que hablaba de varios tótems. Parecen guiones o algo así, nada que sea útil. Tengo la pistola de servicio. Vale. Pues... A ver... Pistola de precisión. La recargamos. Pistola de servicio. Con 8 disparos. Perfecto. Esta arma sobrante del ejército americano está muy usada, pero funciona con la suavidad de siempre. Bueno. Terminaré de gastar la munición de la otra. A ver... ¿Qué miras ahí? Lunes. Los ensayos, fantásticos. Los trajes nuevos, fantásticos. En general, fantástico. Martes, día extraño. Una chica se ha colado en el teatro. Sin duda, hacía novillos. Me ha dado lástima y la he dejado sentarse a ver la obra. Me ha dado una opinión muy útil. Calibán la aterroriza. Buen trabajo, departamento de vestuario. Al parecer, Próspero le desagrada intensamente. Los acontecimientos tuvieron un final prematuro cuando al pobre Tony empezó a sangrarle la nariz durante el primer acto, escena 2. Continuaremos mañana. Vale. Muy bien. Por aquí no hay nada más, ¿no? Ahí has visto algo. La botella. Bien. Vale, pues parece que... A ver... Nada, ¿no? ¿Otra vez? Vámonos. ¿Otra marioneta de esas? Sí. Pues venga, vamos a usar esta. Bueno,
¿qué pasa? ¿Que no le estás rematando el bicho? Pues mira, lo voy a cortar en pedazos, porque aquí se me bebe la munición, el colega. Algo cortante, algo llave de tubo, mira este. Vale, hay que, para rematarle, hay que darle justo la mitad del cuerpo. El punto donde hace la animación para el remate, la mitad del cuerpo. Munición para la escopeta, muy bien. Venga, vamos a terminar de abrir las fuerzas. Esta está cerrada, pero si conseguimos la llave podremos entrar. Y nos queda esta, que está bloqueada. Vamos por aquí. Atascada. Muy bien, pues ahí necesitamos una llave, ¿vale? Todo lo demás está mirado. Perfecto. Bueno, pues yo creo que antes de seguir explorando el teatro, va a ser buena idea que vayamos a un punto de control para despedir el capítulo de hoy. Y ya lo dedicamos en el capítulo que viene a dedicarlo a fondo, a explorarlo a fondo. Vamos, era por ahí. Sí, ahí tenemos el punto guardado, ahí podemos despedir el capítulo. Y bueno, amigos, como siempre digo, un placer haber estado aquí echando la partidita con vosotros. Agradeceros los minutillos que habéis echado viendo el vídeo, mandaros un saludo y bueno, pues ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.